L'acte institucional a Alacant es va avançar a les 11 per a no coincidir amb la concentració convocada a migdia. En el Saló Blau del Consistori, el primer edil ha defensat la feminització necessària de la vida social alacantina. La història d'este país, d'esta ciutat, tiene nombre de mujer. De todas las mujeres que han dejado huella a través de los años, las responsables de una sociedad más plural, las que un día alzaron su voz y no han dejado de luchar desde entonces. En les intervencions d'este acte s'ha defensat la lluita social per a eliminar les desigualtats entre dones i homes, encara que existeixen en tots els àmbits de la vida. Porque esta lucha seguirá estando viva siempre que persistan las injusticias, la brecha salarial, el empleo precario, el techo de cristal, el acoso sexual, la violencia machista, todas las desigualdades y las discriminaciones en las que pueden seguir encasillándonos y que sufrimos las mujeres. En l'acte institucional celebrat en l'Ajuntament d'Alacant han estat tots els grups polítics, menys els regidors de Guanyar Alacant, com a protesta per celebrar actes este dia on s'ha convocat una vaga feminista de 24 hores. El portaveu de Compromís, Nacho Bellido, aposta per la igualtat en tots els sentits, perquè els homes també s'integren en altres parcel·les. Perquè igual que ja s'han incorporat al món laboral, nosaltres ens haurem d'incorporar al món d'aquestes activitats invisibles que fan que tot el dia el món rode. Però també avui hi ha distintes formes d'entendre el feminisme. Jo crec que avui tots som feministes. És que el feminisme no és radical, el feminisme és luchar i defender els drets de les dones i dels homes per igual. No me valen a mi, sincerament, las etiquetas de feminismo, porque hay personas que a lo mejor no se sienten caracterizadas con el feminismo, pero no así, no dejan de defender que la mujer pueda ser reconocida por sus méritos. Durante estos días hi ha hagut controvèrsia sobre si era una vaga solamente de dones o també els homes estan citats a secundar-la. A Alacant s'han aclarit els dubtes. Y yo le diría a los hombres, haz la huelga. Y si resulta que en casa tienes algo que hacer, vete a casa a hacer, no tomes protagonismo, pero haz la huelga, porque esto es una huelga constitucional, anunciada y con unos motivos muy claros. Y es feminista todo aquel que lucha contra el machismo. Así que los hombres, mi marido es feminista, los hombres son feministas, claro que sí. El missatge d'avui és la visibilitat, que es tinga consciència de les desigualtats per a començar a canviar-les. Seguimos sufriendo el techo de cristal en administraciones como la que estamos aquí representando en el Ayuntamiento de Alicante. El techo de cristal existe y además mientras exista violencia de género, mujeres que mueren, llevamos casi 1000 mujeres, niños que mueren para hacerle daño a la mujer, hombres que quieren, que son cómplices nuestros y quieren tener los mismos derechos, como por ejemplo el permiso de paternidad, y lo tienen en inferioridad de condiciones que las mujeres. Mientras siga ocurriendo todo eso, mientras exista todo eso, el día 8 de marzo tendrá que seguir existiendo. Las mujeres tenemos más dificultades para encontrar empleo, las mujeres tenemos más facilidad para perderlo, las mujeres tenemos doble jornada, tenemos que cargar con la jornada fuera y con la jornada dentro de nuestras casas, y las mujeres tenemos peores salarios, por lo tanto creo que justificación toda. Durant la concentració ha acudit un grup de contramanifestació per a retraure que feministes és tots els dies de l'any.